Muy, muy bien, traders. Así que vamos a comenzar ahora sí de lleno y, como les decía, esta semana ha sido una semana bastante movida, sobre todo para lo que serían acciones y parecerá ser que ahora Estados Unidos, con esta nueva cifra, bueno, estos nuevos datos que vamos a estar teniendo durante la semana, que el día miércoles vamos a tener el famosísimo dato que todos estamos esperando, el tema de las tasas de interés. Una cuestión que... Va a estar moviendo muchísimo el mercado y sobre todo moviendo los mercados americanos. Así que vamos a estar pendientes y como siempre, traders, vamos a ir a la pestaña de análisis y calendario financiero para ver qué noticias subimos el día de hoy, ¿vale? Recuerden, chicos, que aquí en la página tenemos noticias muy, muy completas y sobre todo también la interpretación, si le damos clic a alguna, como por ejemplo a esta, ¿vale? Entonces, traders, en sí iniciamos la madrugada, al menos para nosotros que estamos desde este continente, ¿no? desde lo que sería Latinoamérica. Eh, estamos hablando aquí, iniciamos la madrugada con algunas noticias por parte de lo que sería parte de Australia, por parte también de lo que sería Alemania y productos interiores brutos, como lo que sería obviamente aquí, que son preliminares, noticias positivas en ese apartado y en lo que sería también por parte de eh, la zona o al menos para lo que sería la divisa euro en Alemania tuvimos también otros datos como el índice armonizado de precios, vale. Por ahora esas noticias para quienes no operen de manera directa a las divisas que son estas que tenemos aquí, pues bueno no representarían gran impacto. Sin embargo tenemos noticias que para el día de hoy pareciera ser que siguieron algunos movimientos como el índice de negocios manufactureros de la Fed que realmente no tuvo gran impacto, pero sí llegó a dar un pequeño sentimiento en las primeras horas del mercado de una forma algo alcista, casi tirando a los mínimos que estuvieron, a los máximos, perdón, que estuvieron del día jueves y del día viernes, sí, del jueves y del viernes de la semana pasada en los índices americanos. Y en lo que sería, chicos, de, pues bueno, por parte de Canadá, tendríamos el discurso de McLean, gobernador del Banco eh, Central. Entonces, estamos hablando que para quienes operen CAT, estaría bastante, bastante importante que se mantengan eh, al tanto de esta noticia, que es en 4 horas 22 minutos, ¿vale? En términos chicos eh, de lo que sería noticias, como les mencionaba, la próxima semana, vamos a verlo por aquí, justamente esta, no, perdón, esta semana, justamente el miércoles, lo tenemos justo aquí. Miren, el miércoles tuvimos, tenemos estos datos que son aquí marcados de color rojo, con lo que sería declaración de política monetaria de la FED y la decisión de tipos de interés de la FED y después de una conferencia de prensa del FONC. ¿Qué esperarían ustedes, traders? Ahí en el chat me gustaría escucharlos, de pronto si pueden escribir estaría buenísimo y dejar su opinión de qué creen que pueda pasar. Que si realmente vaya a haber un aumento, el precio del dólar o al menos el índice de dólar suba fuertemente o que caiga. ¿Qué esperan ustedes? Yo personalmente creo que eventualmente, así como van los datos, es un 50 y 50, la verdad, traders. Dependerá mucho de, de, de la situación como la quieran trabajar. Puede ser que en todo caso la situación la trabajen con un aumento de tasas de interés leve y de ahí otra vez leve a lo que sería el siguiente o el último aumento de tasas de interés para lo que sería el próximo mes. Eh, pero puede pasar también que digan que no, que no va a haber un aumento en este y que sea un aumento completo, o sea, a final de eh, lo que sería el año, o sea, la última reunión, entonces... Son dos situaciones, los dos escenarios que se pintan de una manera algo compleja, pero obviamente esto se puede ir aprovechando, se puede ir buscando algunas oportunidades. Recordemos que aquí podemos operar algunos índices, entonces, bastante, bastante bueno, sobre todo con CFDs que podemos tradear a largo y a corto, o sea, ganar a la alza o a la baja. Entonces, chicos, tenemos eso. No me quiero ir tan adelante la siguiente semana ni esta semana en noticias, pero creo que es lo más relevante, ¿vale? Chicos, yéndonos directamente al resumen de mercado, vamos a estar viendo qué onda y por ahora en el mapa de calor de acciones pareciera ser que las acciones que van a la cabeza sería Google, lo que sería Amazon y lo que sería Microsoft, ¿vale? Por ahora pareciera ser que estas acciones nos están mostrando un empuje alcista después de estar cayendo toda la semana pasada, así que... Podría ser que Google, que Meta, a Microsoft y Amazon durante esta semana se mantengan también con ese sentimiento o esa pues continuación. Tesla arrancó positiva y ahora va menos 3.41%. Bastante, bastante también importante ver cómo es que Tesla se ha estado comportando durante estas semanas. Y chicos, noticia importante o noticia de último momento. Recordemos que Apple... Apple va a tener, si no mal recuerdo, evento el día de hoy, un evento nocturno, algo que nunca había pasado, que hicieran un evento nocturno, supongo que por Halloween o algo similar, eh, pero va a tener evento nocturno y aparte de eso va a estar teniendo también el reporte de ganancias el día jueves así que hay que estar también muy pendientes porque puede estar moviendo el mercado y esperemos que este reporte de ganancias sea positivo como lo fue el pasado pero ahora sí nos traiga un impacto mucho mucho mejor en teoría debería traders debería de ser mucho mejor o vamos a decirlo así un poco más elevado debido al lanzamiento de estos nuevos productos que ha hecho y sobre todo con este nuevo evento pero vamos a estar viendo qué sorpresas nos da y obviamente pueden estar buscando oportunidades muy, muy buenas con lo que sería, pues bueno, la propuesta que nosotros siempre ofrecemos, ¿no? Las acciones. Entonces chicos, tenemos eso realmente yéndonos directamente a noticias financieras de resumen. Ford añadirá más cargadores a Tesla, a su red pues en cierta manera es una noticia que para quienes operen Ford podría ser mínima pero también podría dar algún impacto y en el caso del banco de Japón ajustará política por fin después de que muchos lo buscaban y esto también les puede funcionar a la mayoría que operen dólar frente al yen japonés porque si hay un, un ajuste podría ser una oportunidad bastante bastante buena vale en el caso también chicos de lo que sería directamente pues bueno eh, términos de empresas de chips o tecnológicas tendríamos que la organización Sin Ánimo de Lucro de Criptomillonario compra 500 millones de dólares en chips para centro de datos de inteligencia artificial. Así que, ojo ahí, también es una noticia bastante relevante para quienes tienen NVIDIA o AMD en sus portafolios o buscan comprarle, ¿vale? En términos alcistas podría estar ahí bastante, bastante interesante, ¿vale? Así que, chicos, yéndonos ahora sí directamente a los mercados, vamos a estar viendo qué onda y vamos a iniciar con los mercados americanos justamente aquí, traders, y en gráficos de 4 horas, como pueden ver, Nasdaq con 0,21% arriba, por ahora el Standard Poor's con 0,37% arriba, el Nikkei con el único que va negativo, con menos 0,26%, lo que sería el Eurostox con 0,97%, una subida bastante interesante, casi tirando al 1%, y China con el 1,26%, que pareciera ser que se ha adelantado frente a los otros índices, ¿vale? Entonces... Chicos, tenemos un sentimiento algo alcista después de algunas caídas. Recordemos que al menos podría ser que tengamos ese sentimiento hasta inclusive la reunión de la FED. Podría ser, realmente no falta mucho. Estaríamos hablando que estamos a lunes, martes, miércoles, solamente dos días. Entonces, por ahora, lo más importante, lo más relevante, traders, se sitúa en términos de Standard Poor's 500. Que si vemos el gráfico diario, aquí lo podemos ver. Justamente este nivel. Y es que como pueden ver, en términos así ya... Históricos, vemos que toda la subida que dio desde junio, julio, agosto, ahora mismo ha regresado a ese inicio de esa subida. Si el precio en todo caso no hace un cambio de ese nivel, justamente el que tenemos aquí, podríamos estar seguros de que pueda haber alguna continuación alcista o al menos una búsqueda de recompras en esta zona, ¿vale? Sin embargo, si el precio supera eso, estaremos hablando que el precio entraría nuevamente a las zonas ya de lateralización y ahí es donde ustedes deberían de estar cambiando su panorama de swing a intradía y a estar operando obviamente dentro de, ¿qué será? Eh, rangos de una hora, cuatro horas, máximo, ¿vale? Entonces chicos tenemos eso en el caso del índice americano simplemente estar expectativos que este también 30 minutos un gráfico de 30 estar operando entre los rangos de 14.454 e inclusive 14.172 podría ser lo más óptimo por ahora vale en lo que sería China y todo lo demás traders como les decía anyway estamos hablando que en el caso de Europa rompimiento de resistencia de 4.074 podría ser la indicada para esa continuación alcista pero por ahora yo creo que todo Pinta que nos vamos a ir a algo simplemente intradiario, ¿vale? En el caso de lo que sería también China, lo mismo con esta subida tan extendida, yo creo que podría ser resistencia en este punto en 12,117, algún cambio podría ser lo mejor, ¿vale? Por ahora, lo que más me llama la atención a mí, chicos, es esto, ¿vale? Quiero que lo miren, es el famoso índice dólar. Y quiero que vean la caída que se ha pegado, pero sin embargo, esta caída no corresponde en gran medida a lo que serían las subidas del Nasdaq o del Standard Poor's, que se supone que la correlación es inversa. Si uno cae fuertemente, el otro sube, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos un Nasdaq indeciso, un Standard Poor's también con un 0,27% aproximadamente, pero vemos que el índice dólar está... Ya débil frente a las próximas noticias que se acercan ya del día miércoles. El tema, obviamente, de Jerome Powell. Entonces. Lo que habíamos mencionado en las historias previamente que nosotros realizamos aquí en Easy Markets, en, nuestra, en nuestro perfil, fue que si el precio rompía el pivote menor que tenemos, que es este, íbamos a encontrar probablemente algún cambio de tendencia hasta inclusive en la zona de liquidez o alguna zona de soporte como la que tenemos aquí, el pivote menor número 2, ¿vale? Por ahora, chicos, yo creo que lo mejor sería esperar, obviamente, una reacción en esta zona. Sería el point o la cereza del pastel, pero por ahora es mejor esperar y si queremos operar podríamos estar volteando a ver algo meramente intradiario. o inclusive algo scalping, ¿vale? Entonces tenemos eso chicos y yéndonos de manera bastante, bastante rápida en las divisas. Tenemos el euro frente al dólar estadounidense que nace muy muy bien ahí el euro-dólar dando algunas subidas e inclusive yo creo que si sí se decide con la debilidad de lo que sería esta noticia del miércoles. Probablemente estaríamos encontrando un nuevo testeo o inclusive un cambio de lo que sería la tendencia total, yendo hacia la resistencia número 2 que tenemos justamente aquí, ¿vale? Entonces, creo que podría ser muy bueno, chicos, no le pierdan ahí el, el panorama al euro-dólar, creo que sería muy, muy bueno que se den una vuelta o al menos si hace un pullback, se den una vuelta y busquen esa oportunidad. Recuerden que aquí también podemos operarlo, aquí en Cimarques. entonces les podría ser muy útil, ¿vale? Por ahí quiero ver a mi favorito, a mi consentido, a mi par favorito y consentido, que es el dólar frente al yen japonés. Muy, muy buena caída, lo que les estuve comentando durante toda la semana. Si el precio llegaba al nivel semanal de alta resistencia, que era justamente este, y posterior pues, a ello daba algunos pequeños empujes y algunas continuaciones bajistas, íbamos a encontrar una caída bastante, bastante fuerte, hasta inclusive pivote 1. Si rompe pivote 1, que es este nivel que tenemos aquí, que se los voy a hacer un poco más grande para que lo puedan ver. Justamente así. Si rompe ese nivel, sin problema alguno, chicos, podría estar buscando ya un cambio o al menos descansar después de estar subiendo durante toda eh, casi toda una semana, todo un trimestre. Entonces creo que podría ser muy interesante que esperemos un rompimiento fuerte de esta zona. Para algunas continuaciones hasta el pivote número 2. ¿vale? Por ahora ya está bastante extendido el precio. Así que lo mejor sería esperar. En lo que sería Libre Serlina, Dólares estadounidense, Vamos a ver por aquí, chicos. Recuerden que si quieren ver algún activo, lo pueden compartir aquí en el chat y con muchísimo gusto vamos a estar viéndolo, ¿vale? Por ahora, traders, lo mismo. Al menos Libre Serlina, Dólares estadounidense, Buscando ya ese cambio. Obviamente que el cambio más directo sería que el precio rompa justamente la zona. Inclusive voy a copiar esto, este recuadro y se los voy a pegar acá para que lo puedan ver. Justamente sería esta la zona que el precio debería de estar atravesando, que es la zona intermedia, para ir a buscar una zona de resistencia, que es la que tenemos justamente aquí, y que esta zona ha sido de reacción bajista, ¿no? Donde finalmente el precio actúa en este punto, actúa nuevamente en este punto, y si vuelve a hacer el rompimiento de este nivel, estaría buscando actuar nuevamente en ese punto. Aunque el punto promedio o el punto interesante, ojo aquí, podría estar siendo... Este que tenemos justamente aquí, en esta zona, ¿vale? O sea, hasta acá más o menos. Hasta ahí es donde podría estar buscándose el empuje. Obvio que si rompe esa diagonal, podríamos estar buscando la resistencia de cambio o inclusive el precio objetivo, ¿vale? Así que chicos, eso es lo que tenemos. Realmente vamos a ver qué onda con las criptos, que a mí me llama mucho la atención cómo se han comportado. Por ahora, Bitcoin se mantiene bastante, bastante estable. Me llama la atención que esto pareciera ser una onda Elliot, donde hace el primer empuje, el segundo se mantiene lateralizando y busca alguna continuación. Por ahora, los próximos niveles de precio que podrían ser tentativos para el Bitcoin Traders, podrían ser hasta inclusive 36 mil. ¿Y por qué no? Si nos vamos a lo más optimista, 40.000. Podría ser, ¿no? Inclusive no está tan descabellado porque duplicó su valor al menos en un par de semanas. Entonces. Podría ser también, ¿vale? En el caso de Solana va arriba 6.24% y es que pareciera ser que la fiebre de las criptos ahora le está pegando, aunque con retraso, ¿no? O sea, que las otras subieron y apenas estaba reaccionando, pero sí, Solana finalmente dando estos movimientos. Obviamente que... Hay algunas noticias también por ahí relevantes, aunque creo que lo más relevante sería directamente el sentimiento general que está pasando con las criptos, ¿no? Y Ethereum con 1.40% arriba y esta es la que al menos todavía está buena, chicos, todavía está buena esta, esta cripto para que se pueda buscar alguna oportunidad hasta la resistencia crucial que es esta que tenemos aquí o inclusive una continuación hasta los últimos máximos de precios podría ser aunque está muy extendido pero podría ser que para algo intradiario podríamos buscar justamente esto de aquí ¿vale? la resistencia crucial así que chicos eso es lo que tenemos no me voy a ir obviamente sin antes compartir lo que sería el oro y es que finalmente el oro ya llegó al máximo de reacciones y por ahora pareciera ser que está imparable y que inclusive quiere ir por más pero yo les recomendaría que por ahora meramente intradía, una hora, máximo dos horas, tres horas, cuatro horas y esperarnos al miércoles, ¿vale? Si las cosas salen muy positivas para el dólar, obviamente el oro debería de estar buscando algunas caídas. No siempre es así, no siempre sucede, sin embargo sí podría ser bastante, bastante probable, ¿vale? Entonces chicos, eso es lo que tenemos del mercado el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio de inicio de semana. Obviamente los invito a que puedan compartir, puedan comentar e inclusive, bueno, pueden ir a YouTube a ver nuestras grabaciones, ya que todas estas son totalmente cargadas por allá, ¿vale? Entonces, chicos, agradezco mucho que estuvieran y nada, espero que tengan excelente jornada. Los saludo, compartió con ustedes Alfredo González, analista de mercados en Easy Markets, y nos estaremos viendo el día miércoles con la noticia de Jerome Powell y las tasas de interés. Hasta luego, traders. Chao, chao.